caprichosa de Gualanday. Tiene 80 meses de edad, color castaño, y su registro es certificado con As de Occidente. Es un nieto de Barú, criado por el criadero La Caprichosa de JJ, y es de propiedad del criadero Villa María. Pasta las pesebreras del mismo criadero Villa María, en el municipio de Jamundí, departamento del Valle, y presenta Raúl Fernando Mota Manrique. Bendecido de La Caprichosa de JJ, en su examen con el número 2. A sus caballos, fincas en de la gran dinastía. Cuente con nosotros siempre. Trotona galopera caprichosa de Gualanday, la hija de Barú. Una yegua que fue muy ganadora en esa modalidad del trote y el galope. Campeona nacional en el año 2007. Yegua que le hizo casi toda su carrera, creo yo, para el fuera de concurso, don Pedro Nel Ospina Riaño, don Pedrito Ospina. La categoría número 6, querido público. Bernardo García, el gran campeonato y gran campeonato reservado de los caballos. Pedrito fue el que en el andar compuesto del trote y el galope colombiano. Excelsa trotona. En el marco. Barreto.